Bienvenido a esta Copa de España que hoy nos permitirá ver otro interesantísimo partido. Así es, Manolo. Los dos equipos quieren pasar a la siguiente ronda y no van a regalar ni un metro al rival. En el partido de hoy tenemos al Girona, que intentará ganar al Sporting. Mira, y Tío González, que cuando están en el césped parece que va a pasar algo. Manolo lleva 3 goles en los últimos 3 partidos. Yo diría que puede ser el jugador que marque las diferencias en el encuentro. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea, Manolo, y los extremos bien abiertos para dejar espacio al punta. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Si analizamos el 11 que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2, Paco. Con una línea de 4 en el centro del campo, Manolo, para asegurar la posesión y con 2 referencias en el ataque. Primeros compases en este partido de la Copa de España y todo por decidir, Paco. Los dos equipos tienen 90 minutos para demostrar lo que valen y deberían empezar ya mismo, Manolo. ¡Jopa! Alex García y dispara. Sigue habiendo peligro. El asistente señala la esquina con el banderín de córner. El saque de Estuani al palo. Ibi. Qué rabia da que te saquen así un balón que ya entraba. Hernán. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Ibi. Ese tiro busca el gol. Puede adelantarse. ¡Y golazo! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. El guardameta ha salido del área pequeña y ha sido un error. Ha dejado mucho hueco al rival, Paco. Yo a veces, Manolo, no entiendo qué pasa por la cabeza de algunos porteros. El delantero va a tener poquitos goles así de fáciles. Abre el marcador con este tanto 1-0. Alex García. Alcalá. Bernardo. Okazaki. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Despeja en el centro para curarse en salud. Álvaro. Pablo Pérez. Constantopoulos. Hernán. Álvaro. ¡Qué bien! Pase viene, pase va. ¡Qué maravilla! Quiere el gol y dispara. Y el árbitro concede córner.
Vargas. Ya va la pelota buscando a alguien que la remate. Centro despejado y pasa el peligro. Alcalá. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Ibi. Hernán. Ha pegado en el árbitro. Tiene apoyo. Robert. Qué bien se la devuelve. Pablo Pérez. Ojito que busca el gol. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Gol en propia meta, le dio y fue por dentro. Sí, Manolo, mala leche. Igual que fue para adentro, podía haberse ido al córner. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Alex García. Alcalá. Hoppa. Douglas Luiz. Okazaki. Robert. Pablo Pérez. Uy, ha perdido la posesión. Está lejísimo para intentar eso. No acertó y la pelota se va fuera. Han conseguido marcar y ahí podemos ver la acción repetida. El balón rebotó en alguien y entró, pero lo importante es que ha acabado dentro. Douglas Luiz. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Qué bien filtró con intención! El arquero atrapa el balón sin problemas. Ramallo. Alex García. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Envía perfectamente el balón a su compañero. Pasa por la banda para ganar metros. Dice, aquí, aquí mando yo. Y se hace con la pelota. Hoy están bordando los pases. El balón cambia de dueño. Ibi. Álvaro. Buen intento, pero ha perdido la ocasión. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben, el resultado 2-0. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Ha estado participativo, se lleva un gol al saco y su equipo va ganando, así que no se puede quejar. Veremos si sigue así en la segunda mitad. Por si le preguntan, aquí el tiempo no ha cambiado durante el descanso. Sigue lloviendo a mares. Álvaro. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Paco, ese centro no ha sido bueno, por tanto, sacará de portería. Paco es sin duda una de las figuras del partido, al menos de momento. Sí, Manolo, es una máquina de crear ocasiones de gol. Con él en el área, el portero no puede despistarse ni un segundo. ¡Plana!
Alcalá. Hernán. Constantopoulos. Álvaro. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Hernán. Constantopoulos. Pablo Pérez. Toquecito a toquecito. Me encanta cómo crecen como equipo. Intenta buscar el apoyo corto. Hernán. Constantopoulos. Centro al área. Ha calculado mal la potencia, así que tendremos saque de banda. Borja García. Okazaki. Alex García. Jopa. Ramallo. Excelente pase al espacio. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Lot. Hernán. Entra en zona peligrosa. Álvaro. Veamos si la pizarra del técnico da sus frutos en este saque de esquina. Corner bien sacado. Despeja en el centro para curarse en salud. A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo. Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias, Antoñito. Chuta puerta. Vaya tiro a puerta que se ha sacado el colega de la manga. Una virguería total. Le faltaba ángulo por todas partes. Ramallo. Okazaki. Borja García. Está buscando los apoyos. Phillips. Ustuani. Ese tiro busca el gol. ¡Qué parador! Cuando vas dos por debajo, toca chuchar a los tuyos a la mínima ocasión. Increíble la reacción del público. Un córner de manual. Consiguen resolver la situación sacando el balón por la línea de fondo, por tanto, córner. Magnífico saque. Despeja ese centro que podría generar peligro. Mira, Paco, ya podemos empezar a guardar los paraguas y los chubasqueros, porque está dejando de llover. No te precipites, Manolo, que todavía cae. Y dispara. Vaya desastre de tiro. Pablo Pérez. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Vamos a ver qué hace. Ese centro va al área. Se ha interpuesto la trayectoria del balón. Borja García.
Pablo Pérez, Hernán, Alex Alegría. El balón llega al portero. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? Quedan apenas 2 minutos para llegar al 90. Hay poquito margen para que cambie esto. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Antoñito, dime cuánto queda. 3 minutos, eso es lo que se ha añadido. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Lord. Se la piden dentro del área. Finaliza el encuentro y el 2-0 se convierte en definitivo. Pues mira, Paco, se llevan un buen resultado para la vuelta, aunque aún no deben dar el pase por hecho, ¿eh? Desde luego, Manolo, y sin duda es una buena renta, ¿eh?, para el segundo partido.